Esa auriga que va ahí nos delata dónde estamos. Estamos en el mero Mazatlán con el compa Martín y nos va a preparar una michelada. De camarón. Ah, fierro, pues dale. A ver, es una michelada de camarón. ¿Y qué lleva, Martín? Ese. Lo que es la casa. Ok. Tantito. Una poquilla. Esta es botanera. Botanera. Chamoy. Muy bien. Y este, un poquito de tabasco. Ah, ok, tantito. Ok. No le pongas mucho porque nos enchilamos. No, pues enchilan y después ya no van a querer ni comérsela. Un poquito de sal. Ok. Y voy a sacar limoncito, ¿no? Dale, dale. Un poquito de limón. Ya está exprimido, ya está exprimido, ya está listo para no batallar. Para no batallar, hombre. Dale. Y después ya le echamos clamatito. Poquito clamato, o lleva mucho. Pues es la mitad, pero nada, es que ahorita pues le va a poner un poquito más de cerveza para que se mire un poquito más. Más clarita, calosa, ya está. Pero va de gusto. Ahí va. Ajá, de gusto como de la fila. Bien helada, miren, plebes, bien helada. Y luego miren dónde andamos, aquí en la Mazatlera, en los Mazatlanes. En los Mazatlanes. A ver, ¿y ahora? Ahorita nomás revuelvo y arriba pues llevo un recipiente escarchado. Ok. ¿Cuánto vale una michelada de estas? La michelada de camarón vale en 150. La michelada con camarón y carne secas, que es mar y tierra, esa vale en 170. Ok, pues hay que hacerla de mar y tierra para que, ¿sí, pa que se vea que no hay pobreza, va, carnalito? No, que lleve todo. Que lleve todo. Andamos en Mazatlán y venimos a gastar. Sí, venimos sí, a gastar. Míralos. Mira, a la pura medida. Ok, al puro fregazo. Esa charolita pues es para ponerle la botana. Para poner la botana. Ya está la vasijita lista, chavalos, y esta lleva cacahuate, este rielito y los famosos churritos. Hasta botanitas lleva, carnal. Sí, pues lleva tantitos churritos. Ah, ok, ya. Pues ya se la saben, miren, ya se piden una michelodia, piden su pulmonía, se paran afuera, o si no, rentan un aparatito de esos, carnalito. A gusto con la micheladona en el aparatito así. Lástima que nomás cabe uno, pues. Dale, bueno, carnal. Pues ya que están las frituras, le okay. Eché un poquito de pepino. Muy bien. Pepinoski. Pepinoski. Dicen por ahí que si se cae es porque está bien. Bien reportada. Bien reportada. Yeah. No, está bien. Antes de eso, ya los camaroncitos aquí. Ok. Aquí. Unos camarones. Un poquito de chacachaca. El chacachaca. Rielito le decimos nosotros. Rielito, chacachaca. No, sí le estás poniendo mucho porque se está derramando, carnal. Sí, se derrama, gusta. Vamos a seguir acomodando esta michelada porque sigue para arriba, miren. Son 6 camaroncitos grandecitos y se vuelve a salsear otra vez. Así es. Hace mucho que no grabábamos una michelodia, ¿va, carnalito? Mi compa jugaba al Tetris, yo creo, por eso no le caen más. Sí, no, ándale. A ver, ¿esa lo entiende? Una, sí, o tres. Salsita de la casa. Negra. Salsita de la casa. Ah, bárbaro. Y más chacalosa. Está bien. Chamoy, un poquito de tabasco. Así porque después me la piden con poquito picante, después, ¿no? Yo me la como. Salecita y limoncito. Ah, bárbaro. Listo, carnal. Listo, esto es una michelada de camarón aquí en el Aguachilón. Para que usted venir aquí lo esperamos. Es todo, muchas gracias. Bueno, vamos a probarla ahora. Mira, carnalito. Pues ya me entregaron la michelada de camarón aquí, esto. Mi compa Martín. Se jaló el viejo. Es pues hay que probarla, pues, prueba de fuego, ¿eh? Un camaroncito primero. A ver, dale. Un camaroncito. ¿Eh? Ey, se le está antojando a Martín. Martín, pruébalo. Ándale, pruébalo tú también. ¿Eh? A ver, ahora un tragón, carnalito. ¡Ah, bárbaro! Casi te la acabas, mira. Ah, date la mitad. Está buena. Un tragote le dio. Carnal, la neta se ve muy buena. Déjame la pruebo yo y yo te digo qué onda. Ahí te va, carnalito. A ver, vamos a probar ahora yo un camarón. ¿Qué? La michelada está bien buena, pero no es la misma una michelada allá van en una parte que en Mazatlán. Pues. ¿Ya? ¿Y cómo está la michelada? Camaronzote, la neta está bien perra, ¿eh? Ahí está, mira. Ahora sí. A pasear por el malecón. ¡Ah, bárbaro!